Sin ruido, ellos van a molestarse. Disculpe. Sin ruido. No tengo que hacer ruido. Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hace unos días me puse a pensar, ¿qué pasaría si dejo todo y me voy a otro país? Sobre todo si ese país es muy diferente al mío. Y por eso contacté a mis amigos de diferentes canales del mundo y les pedí que me dieran unos consejos para vivir en su país. Hoy te presentaré las respuestas de mis amigos surcoreanos, llamados Rio y Christian, del canal Todo Sobre Corea del Sur. En lo personal, sus respuestas se me hicieron bastante graciosas, pero muy geniales. Es por eso que estas son 6 cosas que debes de saber si dejas todo y vives en Corea del Sur. Número 6. La sorprendente forma de servir y tomar alcohol en Corea del Sur. En Corea del Sur existen unos modales de mesa muy peculiar que nunca pueden ver en otros países. En esta oportunidad les vamos a presentar 2 de ellos. Número 1. Cuando sirve la bebida alcohólica. En Corea del Sur existe una forma educada de servir la bebida para los mayores. Por ejemplo, la forma educada de servir la bebida alcohólica es sosteniendo la botella con una mano, mientras que la otra agarra la botella. Y cuando el mayor te sirve la bebida, debes sostener el vaso o copa con ambas manos. Número 2. Cuando tomas la bebida alcohólica, también hay una manera peculiar para tomar la bebida en Corea. Cuando tú la tomas con algo mayor, primero tú debes volver la cara atrás y tomar la bebida de esta forma, mientras el mayor la toma. La razón por la cual existen estos modales en Corea es debido a la influencia del confucianismo en la cultura coreana. Número 5. La forma de caminar en las calles y el cuidado con los ancianos. Al contrario, la cultura coreana tiene algunas cosas que tú no puedes entender. Tú no puedes entender. Bruta guerra. Por ejemplo, cuando tú andas por la calle en Corea del Sur y choca con algún viejo coreano, no deberías esperar que él te pida disculpa, ya que los viejos coreanos nunca piden disculpa, aunque ellos mismos son culpables, solo por ser mayores. Así que tú deberías estar acostumbrado de este caso para prevenir que te ocurra alguna enfermedad por la rabia. Pero no hablamos que 100% de los viejos en Corea están así. La mayoría de los viejos maleducados andan poniéndose ropas de alpinistas. De esta manera, tú podrás identificar a ellos y solo te hace falta andar con cuidado de los viejos de este tipo. Número 4. La extraña característica de las cámaras en Corea del Sur. Según la ley coreana, poner el sonido de disparador en todos los celulares es un requisito indispensable. Cuando uno saca la foto con su celular, hay que sonar de cualquier forma. O sea, los celulares que se venden en Corea no se puede quitar el sonido de disparador. Pero al contrario, en el caso de los celulares en otros países, se puede hacerlo solo poniéndolo en el modo de vibración. En Corea también usamos mismos modelos como los celulares en su país, tales como Samsung, LG o Apple. Les muestro un ejemplo. Esto es iPhone de Apple que yo uso. Voy a ponerlo de modo de vibración para ver si sale el sonido en este modo. 2 horas después. Mi celular ahora está en modo de vibración. Sin embargo, suena. Pero seguro que desde el celular tuyo ya no saldrá el sonido si tú lo pones de modo de vibración. Además, muchos coreanos no saben que este caso es solo lo que está pasando en Corea del Sur. Número 3. Si quieres vivir en Corea del Sur, tienes que hablar estos idiomas. Muy pocos coreanos saben español. Aunque en Corea, aproximadamente las 17 universidades tienen la facultad de la lengua española. Sin embargo, la mayoría de los coreanos aprenden los idiomas tales como inglés, japonés y chino, sin poder considerar la importancia del mercado latino. Por lo tanto, si quieren vivir en Corea, comunicando con los coreanos y consiguiendo el empleo estable, deberían aprender el coreano o al menos inglés.
Número 2. Las temperaturas son extremas. El verano es extremadamente cálido y el invierno frío, aunque la temperatura media del verano de Latinoamérica es más alta que la de Corea. ¡Ay, qué calor! ¡Estoy pegajoso! El verano en Corea es muy húmedo y sofocante, así que sentimos más calor y el índice de desagrado es muy alto. Por otro lado, en la primavera el aire está muy contaminado por las partículas en suspensión que proceden de China a causa de la emisión de partículas en las plantas industriales. Así que se necesita utilizar las máscaras para prevenir la neumopatía, o sea, enfermedad pulmonar. Número 1. Esta ropa está prohibida en Corea del Sur. Nunca te la pongas. En Corea, nunca se pongan la ropa estampada a la bandera del sol naciente. Nunca jamás. Nunca jamás jamás. Nunca, nunca jamás jamás para siempre siempre. Como esta. Esto no significa la actual bandera nacional de Japón, sino la bandera del sol naciente, la cual fue la bandera nacional del país hasta 1945. Y es el símbolo de imperialismo y militarismo que causó la Segunda Guerra Mundial. Corea se encontró bajo el dominio japonés durante 35 años, o sea, del año 1910 al 1945. Y debido a esta historia, hasta la fecha Corea y Japón tienen el conflicto políticamente en especial. Por supuesto, ustedes pueden comentar algo positivo y amistoso acerca de Japón, conversando con tus amigos coreanos. Pero la bandera del sol naciente es un asunto totalmente diferente. Ponerse la ropa estampada dicha bandera es igual que andan en la calle de Europa poniéndose la ropa estampada, la bandera o el escudo de Nazi de Hitler. La mayoría de los coreanos les regañará y en el peor caso les atacará. Ahora sí, familia. Estas son 6 cosas que debes de saber si dejas todo y te vas a vivir a Corea del Sur. La verdad, familia, a mí me parecieron muy interesantes todos los puntos que tocaron Cristian y Río en su video. A mí en lo personal, estos puntos me explotaron la cabeza. Ahora sí, familia. Te recomiendo que te suscribas al canal Todo sobre Corea del Sur. En verdad, su contenido es genial. Y te invito a que dejes en la caja de comentarios de qué país te gustaría saber 6 cosas por si quieres dejarlo todo e irte a vivir ahí. Nos vemos, familia. Les mando un muy fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerden darle like a este video para que sigamos haciendo contenido genial para ustedes. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!